Una madre y su hija tomadas como rehenes en San Antonio de Padua. A ver, todo comenzó con un intento de asalto que derivó en cautiverio. ¿Qué pasa ahora, Germán? Contoto. El clima todavía es de tensión, por más que hace bastante que terminó esta toma, y afortunadamente, tanto la madre como su hijo de cinco años están en buen estado. Ludmila es vecina de esta mujer que vio a los delincuentes cuando entraban a la casa. ¿Cómo hicieron para entrar ellos? Sí, venían corriendo a la esquina, saltaron dos eh, para allá, para la casa de la chica, y después lo tenían de REN. Después vino la policía y duramos al menos 40 minutos todo. Muchas gracias. 40 minutos duró toda esta situación en que la mujer fue tomada, como decíamos, por rehén junto a su hijo de 5 años adentro de su casa.